sueño esperado por muchos años llega a su fin. Se hace realidad la conexión al caserío de Vilcahuasi, iniciando desde Lacchapampa, Lacchagayán y San Juan de Pajo. Llegamos al caserío de Vilcahuasi. Este pueblo era olvidado aquel tiempo, no se lo recordaba, pues ahí para llegar se ha reactivado. Este pueblo es una zona ganadera, agricultor. ¿De qué? Acá en este lugar yo creo que vamos a dar un producto a Chavinigo, tanto ganadero como agricultor. Bueno, gracias, yo le agradezco a nuestro alcalde, hoy ya a nuestro muy decisivo, Carrera. Una vía en óptimas condiciones, que traerá desarrollo para nuestros hermanos ganaderos y agricultores. No hemos dejado olvidar este pueblo. Hoy en día el Estado se hace presente acá. Y Vilcahuasi está olvidado. Pero hoy día ya no se ha olvidado Vilcahuasi, hoy día tenemos que entender. Y podemos seguir pensando, soñando en algo más. En un local comunal, en un colegio, en una posta médica. Estamos hablando de en algún otro tipo de intervención acá en Vilcahuasi. No solo hablamos de carretera, sino hablamos también desde la intervención que se hizo desde el mismo Chavinillo. La apertura de la trocha desde Gira hasta, desde la Chapampa hasta Gira, ¿no? Y se está mejorando también con alcantarillas, con badenes, para que se pueda tener desde el mismo Chavinillo acá hasta Vilcahuasi ese acceso. De la misma manera también, se tiene programado ya la ejecución del puente Guariaco, el cual va a beneficiar toda la transitabilidad, digamos, al 100% de todo tipo de vehículos. Luego de muchos años de gestión, se abre una nueva oportunidad de crecimiento económico para los pueblos a través de la integración vial, un esfuerzo de las autoridades locales y la articulación del alcalde provincial que genera muchos resultados como este proyecto. Nosotros no hemos tenido ni cartera, nada, pero ahora ni salíamos. Papá teníamos para echar cosas, para consumir. Pero ahora que vemos la carretera, ahora vamos a tener la alegría mañana para poder llevar nuestro producto, trasladar, vender a la población también. Municipalidad Provincial de Yarowilca, unidos para el desarrollo. Wilfredo Cecilio, alcalde.